Bienvenidos una vez más a su canal favorito de networking. Vamos a seguir con BRF a fondo. Este sería el segundo episodio dentro de nuestro curso de BRF a fondo y lo que vamos a estar viendo ahora es BRFs Aware Routing. ¿Cómo? Activar un protocolo de enrutamiento dinámico para una BRF. En este caso estamos hablando de los protocolos de enrutamiento dinámico interno como lo es OSPF y EIRP. Para eso tenemos esta topología. Eh, si ustedes prestan atención, tenemos dos BRFs o vamos a configurar dos BRFs. Tenemos por arriba la BRFA donde vamos a estar habilitando OSPF para cada uno de los routers. En este caso es Router 1 y Router 2 que son clientes eh, de la BRFA. Y el core va a ser quien tenga las BRFs. En este caso, el core va a tomar estas dos interfaces y las va a poner para la BRFA. Y las dos interfaces que tenemos aquí abajo las vamos a colocar en una tabla de enrutamiento distinta. O en, eh, hablando de la BRF Para Router 3 y Router 4 que estarán en la BRFB. Donde tenemos habilitado EIGRP, es decir, que estos dos routers tendrán EIGRP. Por lo tanto, el core va a tener dos protocolos de enrutamiento dinámico, pero esos protocolos de enrutamiento dinámico tienen que estar dentro de una VRF para que puedan trabajar con los vecinos adyacentes de acuerdo a la VRF a la cual corresponde. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Eh, en este escenario, los cuatro routers ya tienen su direccionamiento IP. Pero el core todavía no ha sido configurado, así que lo vamos a configurar rápido. Lo primero que tenemos que hacer es crear las BRFs. Vamos a poner BRF Definition, vamos a crear la A. vamos a darle un address family IPv4. Vamos a crear la B. vamos a poner el direccionamiento IPv4 y ahora vamos a configurar las interfaces. Vamos a irnos a la interfaz Digabit01 eh, y vamos a ponerle el direccionamiento IP que es el 1011 punto 2 la dirección punto 2 es la que se ha configurado para cada una de las interfaces dentro del core es la que se ha asignado entonces vamos a poner en uh, gigabit 2 vamos a poner el direccionamiento 2222 do, do, y los vamos a ir asignando interface vamos a, a reiniciar otra vez porque hay que irlo asignando de una vez a las, a las BRF, si no se nos va a borrar el direccionamiento. Entonces, la Gigabit 1 pertenece a la BRF y va a tener el direccionamiento 10.1.1.1.2. En el caso de la interfaz Gigabit 02, pertenece también a la BRF y va a tener el direccionamiento IP. De hecho, ahí lo perdimos, el direccionamiento IP 10.2.2.2. Ahora nos vamos a ir a la Gigabit 03. Esta va a pertenecer a la BRFB y va a tener el direccionamiento 3332. Y por último, la Gigabit 04, que va a pertenecer a la BRFB también y va a tener el direccionamiento IP 4444. 4442. En este escenario, el core ya debería tener IP a la dirección IP.1 de cada uno de los routers que son sus clientes. En este caso, si yo hago aquí un pin a la 10111, debería tener pin a router 1 que pertenece a la BRFA. Vamos a probar. ¿Tengo pin? Deberíamos de tener un pin a la 102221, que es la IP de router 2, que también pertenece a la BRFA. Deberíamos de tener pin a la 3331, que es router 3, que pertenece... A la ver me dice que no tenemos la ver la tres, 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 uno, y vamos a ver con la cuatro, cuatro. Gigabit 0.3. Ah, están apagadas las interfaces. Entonces hace falta aquí darle un No Shutdown. Y a la interfaz 4, un No Shutdown. Ok. Ahora sí vamos a tener el pin. Vamos a hacer el pin a la 3.3.3.1. Y el pin a la 4.4.1. Ok, con eso ya tenemos conectividad. Ya esto está en uh, VRFA y tengo pin hacia router 1. Router 1 y router 2, router 3 y router 4 pues tienen una configuración tradicional. Si yo le doy un showroom, lo único que voy a ver es que tienen configurado el hostname y que tienen configurado el direccionamiento IP. Aquí no hay VRFs. En router 1, en router 3, en router 2 y router 4 no hay VRFs. Son routers normales. Router Enterprise. Ahora, Vamos a habilitar la parte de OSPF para la vera FA. es decir, vamos a habilitar OSPF tanto en router 1 como en router 2. Nos vamos a ir a router 1 y vamos a poner router ospf 1 y vamos a poner el network, en este caso voy a poner mi red local a 192.168.10 255 para el área 0 y el network de la 10.1.1.0 área 0. Ahí tengo ya configurado router 1. Para OSPF. Y ahora vamos a configurar Router 2. Igual. Dentro de OSPF. Vamos a agarrar una copia aquí. Y aquí quizás el Network es la 2. No. De hecho este Network también es la 2. Ahí está. Vamos a remover la 1. Ok. Ahí tenemos. Habilitado OSPF tanto en Router 1 como en Router 2. Ahora me hace falta habilitarlo en el core. Para habilitarlo para OSPF es muy sencillo. Nada más vamos a, vamos a crear un proceso dedicado para la BRFA. Que no, no debe de ser el mismo que tenemos como proceso global. En el caso de que tengamos otro router que no esté en BRF si tengamos OSPF con él. Entonces aquí nada más vamos a poner router OSPF. Vamos a crear un número de proceso. Dedicado a la BRF, ¿cómo es la BRF? A ah, ya está en hexadecimal. Voy a ponerle que es el proceso 10. A continuación, le voy a decir que este proceso va a estar manejando, soportando, lidiando con una tabla de enrutamiento específica, con una BRF. Y esa BRF es la BRF A. Entonces, este proceso es exclusivo. Para las interfaces o se va a activar dentro de las interfaces que pertenecen a la BRFA nada más. Y ya aquí internamente pues puedo poner network y pongo las redes donde lo voy a evitar En este caso network que pertenezcan o que, o que estén asignados a la BRFA o interfaces que estén asignadas a la BRFA. De hecho si verificamos y si le damos un show VRF. Eh, vamos a ver que tenemos las dos VRFs y las interfaces. Si le damos un show VRF address family, IPv4. Vamos a ver, show. Show BRF. Si solo le damos show BRF, vamos a ver que la BRFA está manejando IPv4 para estas dos interfaces. Entonces, los networks que pongan tienen que estar relacionados Pues a estas dos interfaces donde está la BRF. Entonces, regresamos nuevamente. Estamos en el proceso y aquí vamos a hacer un network solo para redes. Que estén en la VRFA. La 10, 1, 1 0, Para el área 0. Y la 22. 2, 2. Okay, Entonces, como pueden ver, ahí podemos, ahí logramos levantar y establecer vecindad. A través de la BRF. Si le doy un show IP o SPF Neighbor. Vamos a ver que tengo mis dos vecinos por las dos interfaces que pertenecen a la BRFA. Ok. Si sí, yo le doy un show IP ROW BRFA, vamos a ver que ya estoy aprendiendo de parte de mis dos vecinos, de parte de Router 1 y Router 2, los segmentos de red que ellos tienen directamente conectados. Y si yo me voy a Router 1, le doy un show IP ROW OSPF, yo de este aquí ya estoy recibiendo la 192168. 20 para 24 de hecho yo debería ser capaz de hacerle un pin a la 19216821 poniendo como source mi gigabit 01 debería tener pin igual debería tener un tracer sin problema ahora lo vamos a hacer para IRP <coughs> en este caso tanto en router 3 como en router 4 Vamos a habilitar EIGRP. Así que me voy a ir a, a Router 3. Aquí vamos a poner Router EIGRP 10. Vamos a poner nuestro Network. Nuestro Network 192.168.3.0. Y nuestro Network 10.3.3.3.0. Lo mismo vamos a hacer en Router 4. Router EIGRP 10. Nuestras Networks que es la 192.168.40 y la 10.440 barra 24. Ahora nada más nos queda habilitarlo del lado del core. En el core cuando tenemos eigrp y lo queremos habilitar dentro de una vrf tenemos que utilizar eigrp nombrado. No lo podemos hacer en la configuración legacy o, o configuración clásica o bueno, en el errp eh, classic entonces vamos a hacer eigrp nombrado vamos a poner router eigrp y le vamos a poner un nombre vamos a poner eh, it for me y aquí vamos a crear los address family el address family ipv4 unicast y a continuación en lugar de poner el autónomo system system 10 lo que voy a hacer aquí es que antes de decir el autónomo system, le voy a decir que este proceso va a ser utilizado dentro de una BRF y la BRF se llama PRFP. Le vamos a dar un Enter. Ya una vez aquí, los comandos network que yo coloque aquí tienen que estar relacionados a las interfaces. O solamente van a responder a las interfaces que pertenezcan a la BRF en cuestión, que es la VRFB. Aquí vamos a poner nuestros network, la 10333.0. Y luego la 4.4 ahí estableció nuestra sesión contra router 3 y ahora vamos a levantar nuestra sesión contra router 4 ahora en igrp nombrado el comando de verificación cambia un poco es show e irp address family ipv 4 y aquí le vamos a dar neighbor Address Family IPv4 BRF B Neighbors. Vamos a darle aquí eh, Show e IRP. IPv4 hay que definir cuál es la BRF y después vamos a darle Neighbor. Aquí podemos ver que tenemos dos vecinos de IRP para la BRFB. Y si le damos un show IP Row para la BRFB, vamos a ver que en la BRFB estamos conociendo. La 3 y la 4. Ok, entonces. Ya en f A. Si ustedes se fijan, en f sí. a Voy a dar aquí OSPF. En ABRF A tengo las redes de OSPF. Y en ABRF B tengo las redes de EIGRP. Estoy aprendiendo las dos Si me voy a la a router 3 Vamos a ver que router 3 Show ip route arp. Ya estoy aprendiendo el prefijo 4.0 Y debería tener pin Vamos a hacer aquí un pin A la 192, 168, 40 4.1 Colocando como source nuestra gigabit 0.1 Tenemos pin Y de igual manera deberíamos de tener Tracer Tenemos conectividad a través de un enrutamiento configurado para la parte de las BRFs. Y así es como nos quedan las configuraciones tanto de OCPF como para IGRP nombrado.